Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Bueno, seguimos celebrando este quinto aniversario de estar en el programa, la verdad muy gustosa de haber coincidido con muchos, muchos talentos, con muchos amigos a lo largo de estos años en el programa, poder conocerlos, poder llevar hasta sus hogares proyectos, ideas, negocios, consejos, talentos y que ustedes puedan sobre todo pues estar pendientes de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad a través del teatro, de la música, del arte, de la poesía, de las cosas holísticas también que se presentan en la ciudad y poder ser una plataforma para dar a conocer todos estos eventos. Y bueno, esta noche le damos la bienvenida a dos mujeres importantes, una muy jovencita, una joven inquieta, emprendedora, que se sumó a un concurso de Habla Bien de Cuaxa. Bueno, ella es Maeva y nos va a platicar sobre su experiencia en este concurso. Bienvenida al programa. Yo aquí tengo una frase que es a sacar el jugo. Entonces, no vas a hacer jugo, es decir, nos vas a dar toda la información de cómo comenzaste con este proyecto, desde que viste la convocatoria, ¿Te motivó a formar parte de este concurso? ¿Cuál fue tu idea? ¿Cómo fue tu sentir? Y sobre todo, ¿qué sentiste cuando te dijeron que habías ganado un lugar ya dentro de los jóvenes premiados? Pues empezó cuando pues vi el anuncio, ¿no?, de que se iba a hacer el concurso. Uh-huh. Y luego ya pues le platiqué a mis papás y me dijeron que sí, que podía entrar, que todo estaba bien y todo. Y pues me puse a pensar en qué era lo que quería. Y con el video, pues el propósito del concurso era hablar bien de Cuaxa, como dice el nombre. Y pues dar los aspectos positivos que aún tiene Coatzacoalcos, las opiniones de las personas, etc. Y pues desde un principio quería transmitir con el video opiniones sobre de la gente, todo lo de la industria, el trabajo, todo lo que aún hay en Coatzacoalcos, lo bueno. Y pues cuando fui a grabar me acompañaron mis papás, tomé algunas opiniones de personas en el malecón que estaban ahí. Para editarlo y para grabarlo hubo muchas complicaciones, pero pues se pudo, gracias a Dios. Y ¿qué necesitaste para hacer ese video? Pues grabé con mi celular y al momento de hacer las entrevistas con algunas personas, le pedí un micrófono a un amigo, un micrófono de cable, y pues nada más eso, mi celular y eso, y pues edité con mi laptop y lo subí. Teníamos que subirlo a nuestro perfil de Facebook y ponerlo en público, y luego ya de todos los videos que se iban a mandar se iban a escoger los 10 mejores, y de esos 10 mejores se iban a elegir pues los 3 ganadores. Se iba a hacer por medio de votaciones en likes. Uh-huh. Pero hubo un problema con likes falsos que la gente pues le metía, y pues se cambió la dinámica, ¿no? Y eligieron a los ganadores por medio de un jurado. En lugar de likes pues fue un jurado, y pues el día que anunciaron a los ganadores, pues yo no ni me había enterado, me dijo un amigo, y yo estaba en la escuela y me emocioné bastante, y le dije a mis amigos que gané, y ya le dije a mi mamá por mensaje y todo.
Oye, ¿y qué es lo que decía tu video? Cuéntanos, para los que no hemos visto el video. Pues en mi video transmití las cosas buenas de Quatza, la industria, las opiniones de las personas, de algunas personas que estaban ahí, sus lugares favoritos, qué era lo que más les gustaba de Coatzacoalcos, como el crecimiento y todo lo relacionado. Oye, ¿y qué es lo que más le gusta a la gente en Coatzacoalcos? ¿Qué es la información que tú pudiste rescatar? Hubo varias, no incluí todas las entrevistas porque el tiempo era cortado en el video, pero sí, la mayoría de la gente mencionaba el malecón, que no todas las ciudades tienen un malecón como el de Coatzacoalcos, así de grande y con la playa y con la brisa y todo eso, y pues mencionaban que era un lugar muy bonito para convivir con la familia, para pasar una tarde. ¿Y este es tu primer video o eres de las jóvenes que están todo el tiempo ahí con el video? Hola, en vivo, estoy aquí, y no sé qué, o sea, ¿sí o no? Pues es mi primer video de concurso. Ya había hecho videos, pero no así, o sea, videos muy básicos. Y pues fue como que el primer proyecto bien que tuve. ¿Y te ayudaron, aparte de tus papás, tus amigos? Pues nada más mi amigo con el micrófono. Ok. Ah, ¿vamos a poner el video? Ah, excelente. Vamos a poner el video para que podamos ver esta información, ¿no? Si les digo, estamos de celebración. Así que vamos a ver el video para que ustedes puedan ver el trabajo que hizo Maeva y sobre todo escuchar lo que la gente está viendo de la ciudad, a pesar de que de momento la inseguridad, el temor, muchas cosas que se viven. Entonces, pues vamos, corre video. Coatzacoalcos, una mezcla de cultura olmeca y maya dan importancia a su historia, así como su clima cálido que forja un corazón ardiente en generaciones pasadas, actuales y futuras. Una mezcla de aguas de un río caudaloso, combinadas con el agua brava de su mar, desarrollaron la pesca, que ha sido una alegría para sus pobladores, creando conversaciones y anécdotas a través del tiempo. Forma parte del desarrollo del país, llegando a ser un puerto marítimo internacional. La industrialización de sus complejos petroleros ha mantenido la fuerza viva de los trabajadores, atrayendo a una nueva población. Gente con anhelos y raíces, mezcla de culturas, pensamientos, riqueza gastronómica, asentando familias orgullosas de pertenecer a este hermoso lugar. Así dando la bienvenida a todo paisano proveniente de todos los lugares de México y también del mundo. El apoyo mutuo nos ha permitido perseverar, sin hacer caso de las críticas, pues el orgullo de ser coatzacoalqueños nos mantiene siempre con la vista adelante. Lo que más me gusta de Coatza es un espacio muy bonito para venir con la familia. El aire de sus playas. Venir en las tardes aquí. Un malecón muy grande. Comercio que hay aquí. Enfrente tenemos el Cerro de San Martín, que es una belleza natural. Ver sus atardeceres. Sus colleras pues son únicas. Coatzacoalcos es uno de los lugares más bonitos. Eso es lo que más me gusta. Su suave brisa seguirá refrescándonos durante las caminatas matutinas, la convivencia familiar en las tardes, la frescura de la noche, admirando los amaneceres y atardeceres, teniendo a sus cerros como testigos de su día a día. Mientras se mueve el agua y existe el rugir del mar, Coatzacoalcos seguirá moviéndose con una fe y una esperanza viva de un mejor porvenir. ¡Wow! ¿Y qué sientes al ver tu video? Pues bonito, es cool. ¿Sí? Sí. Oye, pues te deseamos mucho éxito, esperamos que esto sea una parte importante en tu vida, que lo recuerdes por mucho tiempo y que te motive a seguir haciendo videos. Parte de descubrir el talento en las personas es esa. A veces ustedes mismos son los descubridores de ese talento a través de una convocatoria, entonces te deseo mucho éxito. Y esperamos poder pues conocer a los demás participantes, a los premiados, y que también nos hagas llegar tu foto cuando ya te den tu premio y todo ese protocolo de ganadora, ¿no? Entonces, la verdad, felicidades. Gracias. Por ser una ganadora en este momento. Y bueno, damos la bienvenida a nuestra amiga Eloísa, ella trae también un evento importante a la ciudad, hablando bien de Coatza, ¿verdad? Hablando de que hay muchos maestros que vienen a la ciudad a impartir su conocimiento, a seguir preparando a la gente
que tiene el deseo de aprender, que tiene las ganas de trabajar, cuando también hay esa necesidad de trabajo, de repente dices, conviértete en tu propio jefe, empléate, pues de repente dices, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, bueno, ahí está el cartel. El cartel está aquí en la pantalla. Conviértete en instructor de Zumba Fitness, certifícate oficialmente en el nivel básico 1, intégrate a la familia Zumba. La certificación será impartida por la CES Clara Mata, será el 1 de diciembre de 2018. Y bueno, nuestra amiga Eloísa nos va a platicar dónde va a ser, la inscripción, cómo es, si hay algún bono en este momento para los interesados, cómo pueden saber toda la información y qué beneficios pueden obtener al recibir esta certificación, y que quizás hay muchas personas que se dedican a dar, pues de alguna forma ya baile o alguna forma de aeróbics o de movimiento, y que no tienen la información o no han tenido la oportunidad de aprender del método y puedan ir a tu certificación. Así que platícanos. Sí, mira, esta certificación va a ser el 1 de diciembre. Va a ser en mi salón, que es Activo Zumba, se encuentra en la colonia Puerto México, en la calle Platón Sánchez. Ahí va a ser la certificación. Viene la CES, Clara Mata, que es la instructora que da las certificaciones a nivel mundial. Uh-huh. Ella se encarga de las certificaciones de Zumba y va a venir precisamente a eso. Es para cualquier persona que quiera convertirse en instructor. Es para el instructor que ya da clases de Zumba, uh-huh, y también para el instructor que alguna vez tomó alguna certificación en Zumba y que quiera renovar su membresía, o más bien que quiera renovar su certificado. Porque, mira, para ser un instructor en cualquier modalidad, bueno, hay que prepararse y capacitarse, ¿no? Uh-huh. Y con Zumba lo que hacemos es, se capacitan, se preparan, es un día la certificación y ya después de ahí empiezan poco a poco, ¿no? Todos los instructores, siempre que empezamos, pues tenemos que empezar poco a poco. Entonces, ya con esa certificación ya pueden empezar a dar clases de Zumba. Ajá, en esta certificación se les explican los pasos básicos, la metodología de Zumba. Y a partir de ahí, pues ahora sí que es un escalón, nada más, claro, para poder empezar a impartir las clases. Para los instructores que ya dan Zumba, que hay muchos instructores que dan Zumba, hay veces en que lo hacemos porque sabemos bailar, ¿no? Y ya decimos, ay, bueno, pues ¿qué voy a dar? Pues voy a dar Zumba, ¿no? Que es lo más fácil. Uh-huh. Muchos creemos que es lo más fácil y a lo mejor sí, es un método muy padre, es fácil de llevar. Y aparte de que es muy efectivo, para la gente, yo que doy Zumba, realmente a la gente le ha funcionado mucho. Tengo gente que ha tenido sobrepeso y claro, es un proceso. Uh-huh. Muchas dicen, ay, es que a lo mejor voy un mes y ya en un mes bajo. No, o sea, nada es mágico, pero Zumba realmente sí ayuda a la gente a que pierda peso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los instructores? Que, ay, bueno, pues voy a dar Zumba y ya, ¿no? Pero no, si realmente se necesita una metodología y necesitamos tener algo que nos avale como instructores. Entonces, es para el instructor, uh-huh, que quiere empezar a dar Zumba, también para el instructor que ya da Zumba, ¿por qué? Porque ahí va a aprender realmente lo que es. Uh-huh. Ajá. Y para el instructor que alguna vez tomó la certificación, una certificación se vence cada año. La certificación de Zumba se vence cada año porque se tiene que ir renovando, porque es como cualquier escuela, ajá, cualquier, como un doctor, como tiene que irse renovando, ¿no? Entonces esta certificación se renueva cada año. ¿Por qué? Porque pues tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Siempre y hay algo importante, nuevo, ¿no? Ajá, sí. Oye, ¿y dónde pueden preguntar? Además, también platícanos de tu horario de clases. Mira, yo tengo horarios en la mañana de 8 a 9 de la mañana y en la tarde de 7 a 8. Son los dos horarios que ahorita tengo. Aparte de dar Zumba, damos otras disciplinas. Ajá, qué bueno. También ¿Cómo cuáles? Damos tumbling,
que es la del trampolín. Uh-huh. Es un ejercicio cardiovascular muy, muy padre también. Y empezamos con una clase que es de baquetas. Es como si estuvieran tocando la batería, trabajan todo el cuerpo, brazo, pierna. Hay veces en que yo realmente cuando vi la clase dije, no, pues que van a trabajar. No, sí, también se trabaja, ¿no? Para el brazo y aparte también. ¿Y esa también, qué día es? Esa la tenemos en las mañanas, los martes a las 8 de la mañana y va a ser los jueves a las 7 de la noche. La de baquetas. Tengo Dublín, estoy en el Facebook como Eloísa Activo Zumba, así es como estoy en el Facebook, y me pueden encontrar en la colonia Puerto México, en la calle Platón Sánchez, 2209. ¿Y para el evento, dónde te localizan? Mira, para el evento me localizan igual por el Facebook, mi número de teléfono es 921-103-6366, ese es mi número de teléfono. Pueden entrar igual porque todo es a través de la página de Zumba, es www.zumba.com. Ahí está la certificación. O sea, directo entramos a la página. Ajá. Y te das de alta y luego te avisan a ti que ya me registré. Sí, ajá. ¿Hay un apartado, se tiene que pagar en la totalidad? Mira, tenemos hasta el 10 de este mes, que es noviembre, para pagar el descuento oportuno. Igual si me contactan, Aquí estamos viendo un video también de la clase de baquetas. Ajá, con la instructora es Lupita Orozco, la que da esa clase, y ella también tomó ese taller de baquetas. Todos los instructores que trabajan ahí han tomado taller, certificaciones y siempre han estado actualizándose. Ajá, esa es el anuncio de la clase. Voy a tener este sábado, tenemos clase de baquetas a las 8 de la mañana, entonces quien quiera ir, ahí los esperamos también. Es ¿De 8 sábado, a qué hora? De 8 a 9, es una hora. Ajá, okay. Entonces quien guste asistir, por ahí los esperamos, y si quieren llevar sus baquetas, también pueden llevarlas. Y si no, tú tienes. Y si no, ahí tengo. Ajá, okay. Pero para el registro de la certificación pueden hacerlo directamente a la página de Zumba, ahí es en donde ya aparece Coatzacoalcos. Es a veces un poquito complicado para Zumba mandarnos quien nos certifique. ¿Por qué? Porque es un lugar pequeño, Coatzacoalcos, y casi uh-huh. siempre lo llevan a Villahermosa, pero esta vez Zumba se ahora sí que nos mandó quien lo hiciera, y bueno, para eso está. Oye, pues qué padre que estás haciendo este evento, porque de alguna forma es una oportunidad para los que ya se dedican a impartir la clase de Zumba, y también para las personas que quieren aprender y que es un medio para poder tener un trabajo, para poder independizarse. Todo es constancia, disciplina y atreverse y tener su negocio, ¿no? Sí. Y tener, abrir el mercado, y eso pues habla muy bien de ti porque compartes la información. No es, espérame, yo soy aquí de la Zumba y no quiero que nadie más, aquí me quedo y entonces que nadie aprenda y no. Nada más yo, ¿no? Y aparte porque realmente eso es lo que queremos, ¿no? Que a lo mejor Quats es chiquito, es pequeño, pero sí hay mucha gente y hay mucha gente que le gusta hacer ejercicio. Realmente sí hay mucha gente que se esmera por su persona, aparte por su persona, por salud, porque realmente hay veces en que no nada más es por verme bien, uh-huh. sino ya hay mucha gente que lo hace por salud y que sí que llega al salón y dice, oye, es que ya me mandó el doctor y tengo que hacer ejercicio, y qué bien, realmente qué bien, porque pues así andan activos todo el día, en cuanto a salud están muy bien. Conozco también a mucha gente que ha llegado a lo mejor con algún problema de salud y ya luego me dice, oye, maestra, ya me siento bien, ¿no? Y wow, qué bueno. Qué padre. Entonces, eso es importante. Es importante. Pues ya está la información, amigos, pueden entrar al Facebook de Eloísa Activo Zumba para cualquier información, para cualquier pregunta, y ella, bueno, amablemente les dará la información que ustedes quieran. Así que gracias por acompañarnos, esperamos poder ir a alguna de tus clases. ¡Ay, me voy a dar el tiempo! Ojalá que sí. Y bueno, vamos a un corte, regresamos, estamos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti.
Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER CEP y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora, tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a preinscribirte en las carreras Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas e Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Regiduría Quinta del Palacio Municipal de Coatzacoalcos, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Visítanos en nuestra página de Facebook, Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Ven y forma parte de la primera generación de la UPC, una educación integral de calidad. ¿Aún no te decides dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papa, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Una ciudad limpia es el reflejo de su gente. En Coatzacoalcos damos inicio al programa de separación de basura 2018 en las colonias Ciudad Olmeca y Dunas. La recolección de desechos orgánicos serán los días lunes, martes, jueves y sábado, y los inorgánicos miércoles y viernes. Saca tu basura al sonar la campana. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, el Parque Central Miguel Hidalgo está destinado a la convivencia familiar y al rescate del medio ambiente. Con más de 650 árboles, forma el nuevo pulmón de nuestra ciudad, un área para los diferentes sectores donde se pueden desarrollar un sinfín de actividades. En deporte, contempla áreas para voleibol, básquetbol y fútbol, incluyendo zonas para patinaje y caminata. Asimismo, la construcción del foro al aire libre para resaltar la cultura y tradiciones. Parte de los espacios que hoy existen en el sitio serán rescatados e integrados al proyecto. Áreas como el taller de mantenimiento serán reubicados en espacios dignos. La construcción traerá derrama económica al ser empresas locales quienes realicen la obra, quienes a su vez generarán más de 370 empleos de forma directa. El Parque Central Miguel Hidalgo será el más grande en su tipo de la zona sur, captando el turismo de los municipios aledaños y estados cercanos. Parque Central Miguel Hidalgo, el pulmón de Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Thank you.
Amigos, estamos de regreso en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Bueno, hablando de estos eventos también que hay en la ciudad y también de lo una actividad que ahora está muy, muy de moda, que a lo mejor es un paso, ¿no?, dentro de los jóvenes y de los no tan jóvenes, hablar del tatuaje, hablar de lo que significa hacer un trabajo para un tatuador. Entonces nos acompaña nuestro amigo Octavio, él es un tatuador profesional y ha participado en diferentes ferias, ha estado en diferentes ciudades del país ofreciendo sus servicios. Y bueno, es a lo mejor de repente algo pues novedoso, y muchos hoy a través de sus propios diseños, de sus propios, pues de alguna forma, compromiso con sí mismos o eventos importantes en su vida que han decidido pues diseñar y grabar en su piel algo importante para ellos. Entonces, le damos la bienvenida al programa. Como ya sabes, aquí mi frase, a sacar el jugo. Platícanos qué importante es para ti este trabajo, qué es lo que tú como tatuador profesional dejas en cada diseño y qué es lo que tus clientes realmente buscan cuando van a que le hagas un tatuaje. Ok, bueno, buenas noches a toda la audiencia, a todo el público que te sigue. Gracias. Muchas gracias por invitarme una vez más, Caro. Esta vez como tatuador. Bueno, el trabajo de un tatuador es muy importante, que estés actualizado, que estés certificado, sobre todo que tengas toda la información y toda la preparación para que no tengas problema alguno en cuanto al cuidado de la piel, porque no nada más se trata de llegar a rayar, se trata de que llegue alguien y te traiga un dibujo que bajó de internet o alguna imagen. Se trata sobre todo de conocer a la persona, de que te traiga su diseño, ver qué es lo que le queda, sobre todo asesorarlo y ver también ahí es un proceso, ¿no?, de platicar con él, si ha tenido operaciones, si consume algún tipo de sustancia, si es alérgico a esto o al otro. Son muchos factores que influyen tanto para el cuidado de la piel como para el cuidado en cuanto te queda el pigmento, porque mucha gente no tiene toda esa validación o la certificación y llegan y se hacen una máquina hechiza o tienen el dinero para llegar a comprar una máquina y llegan y se ponen a rayar y no tienen el cuidado para decirte, ¿sabes qué?, pues ya tuviste un antecedente de esto, ten cuidado, te tienes que cuidar así, ¿no? Entonces, realmente ahora el tatuaje es más cuidadoso, se preocupa más por las personas, puesto que ya lo comentabas desde un principio, ¿no?, que el tatuaje ya no nada más es para jóvenes, ahorita la gente adulta, a todo nivel social, la gente ahorita está buscando algo. Ya se abrió, ¿no?, el mapa, dijera mi maestro Pablo. Ya no hay tanto tabú, ¿no?, en un tatuaje, en hacerte un tatuaje y en ver a una persona tatuada, que yo creo que llega un momento en que ya tienes la edad y la libertad y dices, ya no está mi mamá que me dijo que no, ya me lo hago, ¿no? Sí, así es. Realmente ahorita los tatuajes ya antes se veía como que algo muy elitista, ¿no? Tienes tatuajes, cuidado, ¿no? Hasta desde lo vemos a nivel de hospitales, que antes que te decían, no puedes donar sangre, ¿no? Y estaba la mala comunicación. Ahorita, si tú tienes un tatuaje, en el momento que te haces un tatuaje, a los 6 meses ya puedes donar sangre, no hay ningún problema. O sea, siempre y cuando se lleve todos los cuidados correspondientes. El tatuaje ahorita, más que nada, mucha gente lo toma como moda, pero yo pienso que es un estilo de vida. Y yo lo que recomiendo para todos mis clientes cuando llegan, no es que lleguen con una imagen y me digan, quiero tatuarme esto, ¿no? O sea, realmente el tatuaje puede ser algo que signifique para ti, que tenga un significado, que tenga que ver con tu vida, con algún familiar, algo que sea especial para ti, ¿no? Y si no hay un diseño que te agrade en la red o algo así, eso es lo importante de un tatuador, ¿no? Que te haga un diseño a tu gusto, que sea para ti y que te personalice eso, porque me ha tocado ver en muchos lugares gente que llega con el mismo tatuaje. Entonces, como el de la palomita, ¿no? Hay uno de una palomita o el infinito. El infinito. Ajá. Y todo eso ya están muy, muy vistos. Sí, muy vistos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte importante de un buen tatuador, que donde llegues y te den la atención personalizada, que se tome el tiempo el tatuador, no nada más de cobrarte, porque también ahorita es un trabajo muy
muy bien remunerado. Entonces, no es nada más de que cobro y te atiendo rápido una cita y el que sigue. No, yo creo que es importante platicar con la persona, a ver por qué se va a hacer eso. Y bueno, estamos abiertos para todas las propuestas que tengan. Ahorita tenemos un regalito para la gente que te está viendo y creo que tú ya. Sí, ¿qué creen? Nos va a regalar un tatuaje y lo vamos a hacer en vivo aquí con el permiso de nuestro director. Entonces, esto lo estaríamos haciendo yo creo que en dos miércoles para la oportunidad de que las personas que nos estén viendo puedan ganarse un tatuaje. No de microblading ni nada de eso, sino un tatuaje, una imagen, no sé, un corazón, un punto y coma, algo que quieran ustedes, que no se hayan atrevido y que, bueno, quieren dar ese pasito. Bueno, aquí Octavio, pues como parte de la celebración de nuestro quinto aniversario, pues va a donar ese tatuaje. Así que al que comparta el programa y ponga ahí, yo quiero mi tatuaje, ese va a ser la persona que se va a llevar el tatuaje dentro de este miércoles, ¿no? Sería el siguiente, así que no deje de compartir el programa a través de Teresa Rosado, es programa Rumbo a la Cima, y las personas que pongan yo quiero mi tatuaje y comparta más, esa es la persona que se va a llevar este tatuaje. Y además de hacer ese tipo de tatuaje, también haces en cejas, en la línea de sí, las pestañas. Párpados, labios, y cejas. Todo lo que es el tatuaje corporal, artístico, y lo que es la cara también. Oye, ¿dónde te encontramos? Me pueden encontrar, ahorita estamos de regreso aquí a la ciudad de Coatzacoalcos, estuve ausente por unos meses, entonces ahorita no estamos en la colonia 24 de octubre, pero próximamente vamos a abrir otro local, ya próximamente, yo creo que la siguiente visita que venga para hacer tatuaje, ya les digo dónde, y mientras tanto creo que van a aparecer en la pantalla. Tatuajes y micropigmentación es la página de Facebook. De Octavio Enríquez es Octavio Inc, CTZ de Cuatza, así me encuentran en Facebook. Ok, bueno, pues ya saben, amigos, entonces a compartir el programa y contacten a Octavio. Muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a nuestra amiga Sandra de la Feria Holística. Bienvenida al programa. Vamos a estar el domingo 11 de noviembre en la Macroplaza. Sí, ¿verdad? Así es, buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que la siguen, gracias por invitarme. Vamos a estar este domingo 11 de noviembre a partir de las 11 de la mañana y se maneja con la numerología 11-11-11. Es un concepto bastante, ahora sí… ¿Diferente, nuevo? Diferente, nuevo, no tanto nuevo, sino que ha estado que le falta difusión. Es la cultura del masaje, la cultura de por qué darme un masaje, por qué es tan importante. Es una medicina alternativa, es un bienestar tanto físico como emocional. Uh-huh. Y si hablamos de que somos energía, pues también es un bienestar energético, te armonizas, te sientes bien, entonces tiene muchos, muchos beneficios un masaje, te cambia la vida, claro, claro, te apoya mucho a tus procesos de vida. Entonces, desde hace 5 años que recibí mi primer masaje, fue como, wow, ¿qué me hicieron? Fue fantástico para mí, fue sentir, esto lo deberíamos de sentir todos. Entonces me metí a ese mundo de masajes, empecé a tomar cursos, talleres y todo lo que más he podido, que ha estado en mi alcance. Y ha sido mi sueño, nació a través de DIF, porque hacen jornadas médicas. Y yo como apoyo ahí, veía que llegaban muchas personas, pero pues les dan lo típico, las pastillas y bueno, vaya, que está bien. Pero dije, bueno, si hay otra alternativa que yo la estoy manejando y hay muchos terapeutas aquí en Coatzacoalcos, sí. Y ¿por qué no hacemos un evento así? Y ha estado ahí, ¿no? Ese proyecto hasta este momento que se da.
Muchas personas dijeron sí, muchas personas sin conocerme dijeron sí, y está favoreciendo a la comunidad también, porque mínimo como por un masaje, mínimo depende del lugar y la persona, pero mínimo que vas a pagar son 200, 300 pesos, entonces a muchas personas se les complica en su economía. Sí, sí, cierto. Y en ese evento, afortunadamente, muchos terapeutas van a trabajar por cooperación voluntaria y otros con una cooperación muy accesible, que estamos hablando 150 pesos, que no es gravoso, y que van a recibir una terapia que les va a ayudar bastante. Sí, claro. Fíjate que, bueno, yo voy a tener la oportunidad de estar ahí contigo y voy a hacer la aspirina, la energía que acaba de estar mi maestra aquí, Ainhoa Federico. Ella tiene un método de sanación activa y la aspirina, la energía es un método muy bueno que voy a dar también la plática de esto para que aprendas a cómo identificar el dolor y reducirlo. Es como una aspirina, pero en lugar de que te la tomes, bueno, con energía, ¿no? Es, la verdad, es un método muy lindo. Y el método Tamiana es que método de energía también muy bueno. Ahí vi que también van a estar mis amigos del programa de aquí de Sananda. Es correcto. Y entonces, esto es bien padre porque nos damos cuenta que hay energía, que somos energía y que llega un momento en que coincidimos y que compartimos esta información, que no se nos tiene que quedar, ¿no? Yo creo que por eso llega un momento en que dices, yo voy, yo quiero estar ahí, porque no podemos quedarnos con esa información, porque hay mucha gente que en realidad no tiene ninguna enfermedad, sino es cuestiones del alma, es cuestiones de energía, es de alguna forma, pues… el no abrirse, ¿no? Y que necesita el ser tocado, necesita alinear sus chakras, necesita hacer conciencia, conectar con sí mismo, tantas cosas que de repente no sabemos que están, porque a mí me pasó igual, ¿no? Hablando de momento en que te cierras y dices, así como con el tatuaje, no, porque es pecado, y no, bueno… No voy a entrar así en ese tema como tal, pero bueno, así pasa, ¿no? Dices, no, los masajes no, ¿quién te va a tocar? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y la energía? ¿Cómo eso? Entonces, de repente te pierdes de todo esto, te pierdes de esta información, te pierdes de poder sanar realmente lo importante, tu ser, ¿no? Tu alma, ¿no? Es tan importante, sí, porque… no se dan la oportunidad de conocer, como menciona, no solo el área física, en el masaje físico, sino en el masaje energético, como va a haber terapias de Reiki, mucha gente no sabe qué es. Ándale. Y les da miedo porque igual y desconocen, y dicen, no, yo esa no, suena como a… ¿Como Pokémon? ¿A qué? Ni siquiera que es, no. Como el Pokémon, exactamente. Liberaciones energéticas, wow. Cuestiones de limpiezas energéticas, porque algunas cosas no se quitan con una pastilla, porque muchas cosas no se quitan, incluso con el masaje. Yo siendo terapeuta de masaje físico, me empecé a dar cuenta que había cosas que no se quitaban y decía, y bueno, y ahora ya le apliqué todas las técnicas que sé y no se le quita. Entonces, a estudiar, a prepararse, y te das cuenta que son emociones, que son energías, que son bloqueos y un sinfín de cosas a las cuales la persona tiene que, como lo dijo, abrirse y abrir su mente, sobre todo, a darse la oportunidad de querer estar bien. Y entonces cuando la gente dice, ok, sí, así como magia, como en automático, el dolor desaparece, la inflamación, lo que sea de la parte del cuerpo que está siendo afectada, que en sí el cuerpo es un maestro y te va a decir, ¿por qué te duele tal cosa? Sí. Te va a indicar, ¿no? Entonces toda una filosofía, si le queremos llamar así, en cuanto a las energías, en cuanto a toda la combinación de todo lo que somos, porque no solo somos un cuerpo físico, también somos un cuerpo mental y un cuerpo energético. Sí, ¿no? Y siete cuerpos, ¿no? No, es maravilloso, es bastante… que se den la oportunidad, yo quiero que se den ellos y que nos las den a nosotros para mostrarles algo que les beneficia.
Y como yo siempre les he dicho a los chicos, si alguien está bien, si alguien se siente bien, si alguien es feliz, es creativo. Si alguien está bien, genera algo positivo para claro. su familia, para él mismo. Entonces, esto nos conviene a todos, no solo ahora sí que a uno que va a trabajar como terapeuta, sino a toda la comunidad, a toda la población, nos conviene estar bien. Oye, y además sirve para que nos conozcamos, sí. ¿qué, quiénes estamos en ese ambiente y poder ayudarnos entre todos, porque a veces también es importante, ¿no? El saber quién está haciendo algo de cierta técnica que está funcionando, alguien que comparta, ¿no? Y nos juntamos y doy a conocer esto, como yo te decía hace rato, el temazcal, me encanta el temazcal, no he podido ir con mi amiga ahí de la petrolera también, pero por el tiempo de momento, ¿no? Los trabajos y ese tipo de cosas, pero cuando me doy la oportunidad, la verdad, eso es tan gratificante para mí y así como que mi cuerpo me dice, ¡ay, qué bien! ¿No? Y el masaje, ¿no? Porque a mí me encanta, yo cada rato me doy masaje y a mi hijo igual, casi desde que nació, desde que estaba en la panza, porque la partera me tallaba, entonces totalmente. A mí me encanta, ¿no? Entonces, pues qué bueno, Sandra, que de poder coincidir y compartir en esta feria holística, este domingo 11, comenzamos a las 11 de la mañana, de 11 a 7, a 5 de la tarde, entonces esperamos que vaya mucha gente, que compartan también esta información, que no se pierdan la oportunidad de conocer nuevas técnicas, conocer también a las personas que están haciendo los masajes, que están haciendo alguna terapia, alguna forma de sanación. Además, el programa, no se lo pierdan, para que puedan escuchar, la verdad, estas historias fantásticas. No he podido ir con mis amigos, pero un día esto me les pego, porque son increíbles esos programas, la verdad, y conocer tantas personas que han dejado una buena historia a través de los contactos, a través de estos, algunas pleyades, algunas que han sido contactados, es maravilloso conocer esas historias impactantes sí. y de repente dice uno, esto está pasando, y sí, la verdad es que está pasando, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Así que, pues, dinos dónde te encontramos, aparte para el que quiera un masaje contigo, dónde te encuentra, cómo está tu Facebook, tu número de teléfono. Antes de decir, o sea, alargar un poquito más sobre el tema, porque precisamente va a haber pláticas, charlas, conferencias, es un evento que también integra la parte cultural, entonces va a estar el programa de Sananda, va a haber un taller vivencial, va a haber lo que es un taller sobre el perdón, entonces wow. va a haber muchas cosas padres, muy muy padres, en beneficio de todos. Y de manera personal, mi número de teléfono es 921-101-9690. Estoy en Espacio Holístico Shanti, ya tengo 2 años ahí. Y está ¿dónde está ese espacio? Estamos sobre Avenida Universidad 1210, previa cita, okay, sí, manejo okay. previa cita. Y también me encuentran como, ahora sí, instructora de Hatha Yoga en DIF, ahí llevamos ya casi 5 años, y en la Fundación Reilete. Compartimos okay, Hatha Yoga. ¿Y ahí dónde son los horarios? Aquí. En DIF estamos martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana, y en la Fundación Reilete lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Ah, ok, excelente. Estaba en la mañana, hombre, háganlo tarde, por favor, porque es Martita, ¿dónde andas, Martita? Bueno, amigos, pues toda la información ya la tienen, espero vernos el domingo, y recuerden, bueno, la posibilidad, si usted se quiere hacer un tatuaje, uno de los chicos que nos está escuchando, pues comparta el programa, y el siguiente, pues estará aquí Octavio haciéndoles ese tatuaje, y en vivo para que ustedes vayan platicando, para que él también vaya dándonos a conocer esta parte del trabajo y bueno, poder coincidir y compartir. Así que, bueno, pues muchas gracias, buenas noches, gracias a Pepe Arana por estar bajo la dirección de este programa, al canal y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, y nos vemos el próximo miércoles con un invitado más aquí en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Buenas noches.